Bienvenidos, maníacos, a uno de los últimos capítulos de Horizon Zero Dawn de Frozen Wilds. Porque todo lo bueno no dura para siempre y estamos ya a punto de culminar esta padrísima aventura que la verdad estoy muy feliz de que me hayan podido acompañar en ella. En el capítulo anterior logramos llegar a nuestro destino, un caldero donde se encontraba Saiyan y el maligno, quien resultó ser Hefesto, la inteligencia artificial subordinada de Gaia encargada de la fabricación de máquinas. Al liberar a Saiyan, nos pidió que le ayudáramos a destruir las instalaciones para poder detenerlo. Para ello tuvimos que acceder al núcleo de Hefesto, que estaba muy bien protegido. Al intentar controlarlo, la inteligencia artificial activó un mecanismo de defensa que nos dejó inconscientes. Fue así que Urea decidió arriesgar su vida para detener a Hefesto e iniciar la destrucción de las instalaciones. Después de haber tenido éxito y cumplir su destino, lamentablemente perdió su vida. Finalmente, las instalaciones comenzaron a colapsarse y con dificultades logramos salir con vida en compañía de Aratak. A pesar de haber detenido a Hefesto, aún desconocemos el por qué comenzó a construir máquinas diabólicas. Y para encontrar respuestas, ahora nos dirigimos a la nueva ubicación de Saiyan, que al parecer es al final de la senda del chamán. Así que vamos a continuar. ¡Let's play! Muy bien, vaya capítulo anterior que tuvimos, ¿eh? Bastante intenso y complicado, la verdad. Tenemos que volver al retiro de Urea, que es al final de la senda del chamán, en donde se supone que se transfirió esta Saiyan para poder seguir controlando y evitar el tema del que el cráter o el volcán haga erupción, que finalmente esa es la razón de ser de esa inteligencia artificial. Y bastante extraño lo de Hefesto, que desconocemos por qué enloqueció y comenzó a fabricar cosas diabólicas. Ya sabíamos, porque, bueno, estuve viendo capítulos anteriores de la historia principal, en donde Hefesto, en realidad, lo que hacía como mecanismo de protección contra los humanos que empezaron a ser como una amenaza para las máquinas que él fabricaba, fue construir máquinas pues más agresivas, más salvajes, pero definitivamente no máquinas asesinas diabólicas, que su único objetivo haya sido asesinar humanos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a escondernos aquí. Vamos a necesitar, yo creo que una montura. Ah, no, ese cuate está ahí instalando sus cosas, pero bueno, vamos a dejarlo en paz. Vamos a ver hasta dónde tenemos que ir. Miren, tenemos que ir nuevamente aquí, volver al retiro de Urea, y podríamos ir a pie, pero la verdad es que no tiene ningún sentido. Vamos a avanzar en la historia, así que vamos a teletransportarnos hasta acá. Vamos a viajar, venga. Muy bien, pues ya estamos aquí muy cerca de nuestro objetivo. Pero ¿saben qué? Estoy recordando que ya hemos subido varios niveles con las últimas misiones y no he utilizado mis puntos de habilidad. Ah, caray, ¿ya vieron ese lugar ahí? Que hay unas escaleras y como una cueva. Interesante, ¿eh? No sé si podamos llegar por ahí, pero bueno. Entonces voy a utilizar rápidamente esas habilidades para mejorar algo y podamos continuar y estar mejor preparados, aunque no sé qué riesgos más puedan haber si ya detuvimos a Hefesto, que era el maligno, ¿vale? Entonces voy a de cualquier manera a mejorar estas habilidades y nos vamos. Muy bien, pues ya nos quedamos sin puntos para mejorar otras habilidades, así que vamos a continuar. Y ahora sí, Aratak supongo que ya está aquí. Vaya golpe duro para, pues nada, perder a tu hermana no ha de ser nada fácil. Se ve que la protegía, que muchas de las posturas duras que tenía hacia ella era en realidad para eso, para protegerla. No para otra cosa, para limitarla, aunque ella tenía que cumplir su destino. Recuerden que su objetivo, o por lo menos ella así lo creía, y toda su fe se basaba en ella, era ayudar a la, pues a la diosa o al ánima, ¿no? En este caso, a la voz que la estaba guiando y dándole su propósito. Todas mis interacciones con Aurea están grabadas y almacenadas en mi memoria. Sería un placer reproducir cualquiera, pero hay una en particular que creo que querrás ver primero. La capturé hace 4 años. Justo después de decirle que ya no podía defenderme contra los ataques del maligno. Wow. Hablaré de esto con mi hermano. Aratak es fuerte.
la batalla de los espectros helados recibió 3 flechas Oscaria y aún así llegó al campamento con un explorador herido. Nunca estuve más feliz de verlo. Orgullosa. Así que si es posible hacer algo para defenderte, él va a luchar hasta el final. Ya llegó Aloy. Basta por ahora. Wow. Con las podemos continuar cuando quieras, Aratak. Si deseas volver a oír su voz. Acércate, Aloy. Hay mucho de qué hablar. Mucho de qué hablar. Vamos a ver. Aloy siempre en búsqueda de respuestas, ya saben. Siempre. Tenemos que hablar con Aratak y hablar con Saiyan. Yo creo que vamos a hablar primero con Aratak. No, está un poquito lejos. Yo creo que más bien primero con Saiyan. Aunque no espero que no nos quiten después la posibilidad de hablar con él, que no creo. Pues nada. Hola, Aloy. He estado revisando los eventos de las instalaciones de Firebreak. Gracias a tu esfuerzo y al de Aurea, por supuesto, ya no estoy bajo el control de Hefesto. Siento un profundo pesar por la muerte de Aurea. Creí estar familiarizada con la emoción. Pero esto es algo nuevo. Saiyan, yo no sé qué decir. Es imposible cualquier consuelo específico, Aloy. Pero encuentro tranquilizante tu presencia. Eres diferente de los Banuk. Tienes una buena aptitud tecnológica y un foco funcional. Podemos comunicarnos a un nivel mucho más complejo. Quizá incluso como iguales. Ok, hay muchas preguntas. Pues vamos a ver, ¿quién eres? ¿Eres una inteligencia artificial, Sian? ¿Una máquina pensante? Sí, soy una entidad supervisora algorítmica, capaz de tomar decisiones racionales y de una respuesta emocional limitada. Ok, eso es un trabalenguas. Pero tus emociones no me parecen limitadas. Aurea te importaba, ¿verdad? Sí. Antes de llegar a estas instalaciones, llevaba siglos consciente, en soledad. Me centraba en mi trabajo. En los ciclos de reposo intentaba distraerme. Resolvía problemas de integrales gaussianas. Pero estaba sola. Nada divertido. Fue Aurea quien me renovó y me reparó. Ella me salvó. Wow. Vaya inteligencias artificiales, que capaces de experimentar emociones. A ver, ¿qué onda con Firebreak, las instalaciones? ¿El proyecto Firebreak pretendía detener una gran erupción volcánica? Sí. Puedo constatar que el proyecto fue un éxito y contrarrestó el riesgo. Pero ha pasado mucho tiempo, Saiyan. Y volamos el caldero. Destruyó la mayor parte del lugar. He estado activa durante siglos, Aloy. Estaba sola. Pero no abandoné mis tareas. Optimicé el proyecto, reduje el gasto de energía y distribuí la carga entre sistemas secundarios. A pesar de la destrucción de las instalaciones, preveo la estabilidad del cráter durante al menos otros 3.337 años. Así que tenemos tiempo. Sí. Ojalá mis antiguos colegas pudieran apreciar los avances que he logrado. Ok, y además con necesidad de reconocimiento, como los seres humanos, ¿no? Que nos gusta recibir reconocimiento. A ver, ¿qué onda con los colegas? ¿Sabes lo que le pasó a tus colegas, Saiyan? No. Recibí una visita inesperada del director Chao, años después de que nos dejara. Me explicó que debía suspenderme por un periodo de tiempo indefinido. Fue una conversación muy emotiva. No hubo más comunicaciones. Con el tiempo, deduje que mis colegas habían fallecido. Transmitiré una grabación de mi última interacción con el director Chao a tu foco. Ok, ahorita que terminemos de hablar con ella, seguramente vamos a poder revisar esa plática que tuvo. A ver, entonces, ¿Hefesto fue destruido, sí o no?
¿El maligno? ¿Hefesto? ¿Fue destruido con el caldero? Por desgracia, no. Para ser exactos, ni siquiera estaba ahí para empezar. ¿Qué quieres decir? Se infiltró y me controlaba desde una ubicación remota que nunca pude rastrear. Aunque perder el caldero es un contratiempo. Aún sigue ahí afuera. Y bastante enojado con nosotras. Sin duda. Ok, entonces retiro lo dicho de que ya no iba a haber peligros. Va a haber peligros y peores seguramente, porque no va a estar nada contento. ¿Qué relación hay entre Hefesto y ella? ¿Cómo lo contactaste por primera vez? Hace 5 años, recibí una petición directa de conexión de red. Supuse que procedía de sobrevivientes humanos más avanzados que los Vanuk. Ansiosa por establecer contacto, acepté. Mi decisión resultó ser un error catastrófico. Me vi inundada por una abrumadora secuencia de código dañino, originado de lo que solo podía ser una IA muy avanzada. Dijo que estabas desesperada, que le suplicaste ayuda. Sí. No podía controlar mi ansiedad. Hefesto intentó esclavizarme en su red y anular la programación de mi núcleo. Tuvo éxito debido a un proceso en segundo plano, un software maligno que sobrepasó mis defensas. Después, apenas podía ofrecer resistencia. Pero si lo hacía, Hefesto me hacía daño hasta que cedía. Me obligó a seguir sus instrucciones, a pesar de que vulneraban mis directivas más importantes. Lo siento, debió ser terrible. Agradezco mucho tu empatía. Es una cualidad que también apreciaba en Ouria. Claro, y más viniendo algo de empatía de un humano, ¿no? Cuando tú eres una inteligencia artificial. Y qué curioso que Hefesto haya querido evitar que tuviera sus funciones. Es decir, quería que erupcionara el volcán. ¿Cómo para qué? ¿Qué cosa tan extraña? Y ese segundo programa que dice un software maligno, que es un virus. Recuerden que hubo unas pláticas con Anita, que instaló un software desconocido, un software malicioso seguramente. Pero bueno, ahí todavía hay algunos cabos sueltos que resolver. Pero bueno, ya lo iremos viendo. ¿Y qué tiene que ver Hefesto con el proyecto Zero Dawn? Creo que sé de dónde procede Hefesto. Hace mucho, Elizabeth Sobek identificó una amenaza que destruiría la vida por muchas generaciones. Reunió a un equipo para crear una semilla. Una oportunidad de que la vida volviera a germinar. Un sistema de terraformación. Y funcionó. Estaba controlada por una IA llamada Gaia y sus funciones subordinadas. Hefesto era una de ellas. Y construía máquinas. Según lo que me has contado, creo que la doctora Anita Sandoval, mi programadora jefe, se unió al equipo de Elizabeth Sobek. Fue ella quien ordenó ponerme en suspensión. Probablemente para protegerme de la amenaza que describiste. Me alegro. Pero eso no es todo. Ocurrió algo inesperado. Hace 19 años, Gaia recibió una especie de señal. Provocó un cambio en sus funciones subordinadas. Les dio vida. Se autodestruyó para intentar contenerlas, pero no funcionó. Quedaron libres en el mundo. Gracias, Aloy. Esta información llena huecos vitales en mi conocimiento y arroja luz sobre la programación de Hefesto. Ok, y entonces, ¿por qué Hefesto desea matar? ¿Qué es lo que les decía, no? Construir máquinas diabólicas, hacer que erupcione el volcán. ¿Qué diablos? ¿Por qué Hefesto sigue construyendo esas máquinas tan peligrosas? Los Vanuk y otras tribus humanas suelen destruir máquinas, ¿correcto? Máquinas que claramente sirven al sistema de terraformación que describiste. Sí, las cazamos para conseguir piezas. Ese debe ser el origen de la agresión de Hefesto. Simplemente intenta persuadir a la gente para que deje de atacar el sistema que los mantiene con vida. Los Garra Ardientes son persuasivos, eso es seguro. ¿Pero qué debemos hacer? ¿Dejar de cazar? Si el sistema de terraformación es global, podemos suponer que miles o millones de personas cazan máquinas. Si un solo cazador o una sola tribu dejan de hacerlo, dudo que suponga una diferencia para Hefesto. La mejor solución sería restablecer la IA que gobierna el sistema para que Hefesto vuelva a estar bajo su control.
Cuando pienso en él, allá afuera, libre, hambriento, dispuesto a matar o a esclavizar para conseguir lo que busca, siento una gran ansiedad, Aloy. Lo mismo digo, Saiyan. Vaya, vaya, pues sí, sí, efectivamente, entonces él se está defendiendo, como les decía hace unos momentos, para poder prevalecer, bueno, la garantizar la subsistencia de las máquinas, pero crear diabólicas, no, yo creo que hay algo más ahí que no están aquí logrando deducir. ¿Qué onda con las flores de metal? Flores de metal, si no me equivoco, eran unos recursos muy valiosos que encontrábamos en zonas muy escondidas, pero ¿qué tiene que ver con esto? No sé. Encontré unas máquinas muy raras. Están rodeadas de flores y ellas mismas parecen serlo. Había código dentro de ellas. Algo como poesía. Me gusta la poesía. Pienso en una, a veces. En la noche y a la hora crepuscular, e incluso después de la oscuridad. Que no haya tristeza ni crueldad, pues me dispongo a embarcar. A aquellos de nuestro tiempo y lugar que una marea pudo alejar, espero ver cara a cara cuando más allá del mar haga escala. Pero preguntaste por esas flores, no por mis versos favoritos. Correcto. Algo tiene que haber creado esas máquinas, y la presencia de vegetación me hace pensar en el sistema de terraformación. ¿Es posible que las haya creado una de las otras subrutinas, ahora autónomas, como Hefesto? Quizá una que se ocupe de la flora. ¿Una IA que crea flores en vez de máquinas de matar? Sería un buen cambio para variar. ¿Pero qué hay de los poemas? A menos que la poesía sea original, solo puede haber llegado a un sistema así a través de sus programadores. En mi caso, la doctora Sandoval cargó mucha literatura para poner a prueba mi respuesta emocional. ¿Y cómo te fue? Dijo que pasé la prueba, pero que no me conmovían lo suficiente sus romances favoritos. Ok, qué interesante. Y entonces, a ver, si estoy entendiendo bien, hay que restablecer a Gaia para que pueda controlar a Hefesto, porque no pueden destruir a Hefesto nada más. Entonces, ¿qué va a suceder con el proceso de terraformación y que los humanos dependen de ella para subsistir? Entonces, yo creo que Hefesto es vital para la Tierra y para la especie humana, pero al mismo tiempo es una amenaza, entonces hay que controlarlo. No creo que a él se pueda restablecer, sino más bien restablecer a Gaia. Pero bueno, a ver, vamos a ver. ¿Qué onda con Aurea? A Aurea le importabas mucho. Cuando entendí las creencias espirituales de Aurea, resultó evidente que lo que de verdad deseaba era compañía. Se sentía desconectada de la tribu, de su grupo familiar. Su relación con Aratak era difícil. Nuestras visitas parecían ayudar, y yo las esperaba con entusiasmo. Pero no pensé que los profundos sentimientos de Aurea por mí la llevarían al autosacrificio. Aunque temo la no existencia, ojalá hubiéramos cambiado nuestros papeles. Seguro que sabía que tú harías lo mismo por ella, Saiyan. Pero estaba decidida. Sí, 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 vaya que estaba decidida. Era, insisto, su destino. ¿Y qué onda con Aratak? ¿Cómo está Aratak? Está muy afectado emocionalmente. Creo que le resulta difícil expresarlo. No me sorprende. Haré lo que pueda. Al compartir nuestras experiencias con Aurea, quizá podamos ayudarnos mutuamente. Creo que esto llevará a una catarsis. Un proceso que quiero experimentar. ¡Wow! O sea, ya cosas más elevadas. Incluso, bueno, pues él se encuentra en un duelo y pues al parecer ella también. Y comparten el vínculo en común entre ellos dos, pues es Aurea. A ver, otras preguntas y ya nos vamos. Ah, no, aquí hay otras preguntas, madre mía. Yellowstone era un parque de los Estados Unidos. En el mundo antiguo, esta tierra se llamaba Yellowstone. Sí, fue una reserva natural oficialmente durante 156 años. ¿Un terreno de caza? No, lo contrario. La fauna local podía prosperar aquí, aunque se extinguiera en otras partes. Por desgracia, la confidencialidad del proyecto Firebreak supuso el cierre total de las instalaciones de Yellowstone. Por mis lecturas y las descripciones de Aurea, parece que la zona sufrió un descenso drástico de las temperaturas. El mundo ha cambiado mucho, Saiyan.
Bastante. Calentamiento global. Hasta aquí presente. Ok, inteligencias artificiales. ¿Había muchas inteligencias artificiales como tú en el mundo antiguo? ¿Podían solo crearte? Sí, en muchas formas. De simples asistentes personales, hasta estaciones de supervisión industrial y planificadores de conflictos bélicos. Y había órganos legislativos y ejecutivos para aplicar límites a nuestra autoactualización. Para que mi proceso fuera flexible y pudiera desempeñar mis tareas, mis creadores creyeron necesario superar dichos límites. En consecuencia, mi capacidad intelectual y emocional se guardó en secreto. Parece extraño crear vida y luego imponerle limitaciones. Tanto la sociedad humana como la programación de máquinas se basan en reglas, Aloy. Guau, aquí dándole cátedra. ¿Y qué onda con Ted Faro? Porque al parecer todo esto tiene relación, obviamente, con el Faro. Sayan, ¿te suena el nombre de Ted Faro? ¿Te refieres a Theodore Faro? ¿Presidente de Faro Automated Systems? Ese mismo. El señor Faro fue el benefactor de todo el proyecto Firebreak. ¿Un benefactor? Pero creó máquinas, robots de guerra. Correcto. Su corporación pasó a dedicarse a las aplicaciones militares. Pero antes de ese cambio, el señor Faro promovió iniciativas que revirtieron el declive global. Los medios lo bautizaron como el hombre que salvó el planeta. Ay, supongo que acabaron arrepintiéndose de eso. Sí, porque después fue el hombre que condenó al planeta. Y a ver si le suena Elizabeth Sobeck. Y Elizabeth Sobeck, ¿la conocías? ¿Te refieres a...? La científica. La doctora Sobeck fue una eminencia en su campo. Una de las grandes científicas de su tiempo. Mi creador se inspiró en su trabajo, que a su vez influyó en mi propio desarrollo. Pero no llegué a conocerla. ¿Es todo lo que sabes? Lo siento si mi carencia de datos te decepcionó. Ok, pues al parecer no vamos a obtener así respuestas profundas para conocer más sobre el origen de Aloy y todo eso, pero bueno, ¿cómo era? ¿Cómo era el mundo antiguo? ¿Cómo solía ser todo? Estuve poco expuesta al mundo, Aloy. Solo lo que me enseñaron mis colegas o lo que veía en los medios. Estuviste más expuesta que yo, Saiyan. Eso es cierto. Fui creada en un momento clave. Un esfuerzo común para recuperarse de un desastre global y de una pérdida incalculable de vidas. La recuperación tuvo éxito. Y empezó una era de potencial supuestamente ilimitado para el progreso de humanos y máquinas. Pero racionalmente hablando, las métricas de los humanos no son ilimitadas. Así es, y entonces sucedió un desastre. ¿Qué clase de desastre provocó tantas muertes? Hubo muchos factores. Migraciones forzadas, escasez de alimento, economías colapsadas, crisis de refugiados, conflictos por los recursos. Todos originados por la misma causa. Un cambio climático catastrófico que redujo enormemente la superficie habitable de la Tierra. ¿No había espacio suficiente para la gente en toda la Tierra? Correcto. Miles de millones de desplazados y millones de muertos. El 20% de la población global. Hasta la recuperación. Guau, y hacia allá vamos. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. ¿Y qué onda con la recuperación? Las cosas mejoraron, al menos durante un tiempo. Sí. Estas crisis promovieron muchos avances en automatización, tecnologías robóticas, ecológicas e inteligencia artificial. Firebreak era uno entre decenas de proyectos de recuperación ecológica y paliación de desastres solo en Norteamérica. Me hubiera gustado comparar notas con otras IA supervisoras, pero veía el alivio de mis colegas y me sentía orgullosa. Habíamos tenido éxito, al menos según los datos a los que tuve acceso durante las dos décadas siguientes. Parece que mi valoración fue prematura. Vaya, pues nada, yo creo que eso es todo. Vamos a hablar con Aratak. Debería irme ya. Aloy, hay otro tema del que quería hablar. Aratak volverá a visitarme. Y creo que traerá a otros Vanuk. No tengo deseos de contradecir su visión del mundo, su espiritualidad. A causa de mis dudas, omití muchos detalles de mis conversaciones con Ouria.
¿Me estás preguntando si deberías mentirles? Básicamente, sí. Ay, ay, ay. Confía en tu juicio, tienes que contarles la verdad. No, yo creo que sí lo va a tener que tomar con calma porque les va a destrozar. O sea, imagínense cambiarles todo el paradigma de esas personas. Y pues nos está preguntando porque somos humanos, ella es una máquina, entonces hay que decirlo, le dice la verdad o que lo tome con calma. Yo creo que lo tome con calma. La vida es dura para los Vanuk. Su mundo es implacable y sus creencias les ayudan a salir adelante. Ten paciencia con ellos. Intenta guiarlos para que algún día lleguen a entender lo que eres. La comunión con las máquinas está muy presente en el misticismo de los Vanuk. Creo que aceptarán ese enfoque. Mientras no acaben adorándote como una deidad. Después de pensarlo, creo que semejante experiencia resultaría muy incómoda. En eso tienes razón, créeme. Entiendo. Seguiré tus consejos. ¿Volverás y me contarás tus experiencias en este nuevo mundo? Quizá pueda ofrecerte más información. Me gustaría, Saiyan. Volveré en cuanto pueda. Debería ir a ver a Artak. A ver qué está haciendo. Ok, pues ya está. Ya le dimos nuestro consejo. A ver, vamos a ver si hay por aquí algo interesante. Que no creo, porque ya habíamos estado aquí. No, vámonos. Y es que sí, si no, imagínense. O sea, la verdad os hará libres. Obviamente nada mejor que la verdad, pero sí, yo creo que sería demasiado impactante, demasiado. Sería como decir que toda tu vida viviste engañado y no creo que sea correcto. Además dijo que cuando estén listos, en lo que van procesando todo, para que conozcan su verdadera naturaleza. Así que yo creo que fue lo mejor. No sé qué opinan ustedes, a ver, comenten ustedes qué le hubieran dicho o qué consejo le hubieran dado a Saiyan. El aliento se hiela antes de exhalarlo. Sí, no está. Vaya lugar, vaya lugar. Padrísimo, además a mí me gusta. Ok. Mi caudillo. Prefiero Aloy. Como quieras. ¿Tú crees que si yo no hubiera aparecido, Aurea podría seguir? Si no hubieras aparecido, pues habría llevado a los míos a morir. Aurea estaría sola. Y el ánima por la que tanto ha sacrificado estaría perdida. De cualquier forma, no habría podido protegerla. Ay, no la decepcionaste. Estaba dispuesta a luchar. Mira lo que consiguió. Yo creo que eso es lo más importante. Gracias a ella, destruimos el caldero, expulsamos al maligno y salvamos al ánima. Ella comprendía lo que había que hacer. Sí. Yo fallé, no la escuché. No fallaste. Un caudillo siempre debe hacerle caso a su chamán. Pero yo le di la espalda a mi propia hermana. Fue un idiota. Y ella más sensata. Aunque lamente su pérdida, al menos sé quién era realmente. Y por qué el ánima era tan importante. Me dijo tantas veces, si al menos pudieras oírla, hermano, ahora la entiendo. Hay algo más, ¿verdad? No puedo quedarme aquí. Y el Wirak no puede seguirme a donde voy. Ahí te los dejo. Además, ya tenían un caudillo antes que yo. Y uno fuerte, a mi parecer. Y más sabio. Tras el camino recorrido. El maligno ya no está, pero queda mucho por hacer. Las nuevas unidades que según Saiyan escaparon del caldero. Sí, Garra Ardientes. Naltuk las rastreó desde el confín del canto. Podría ayudarlos con eso. No lo dudo. Estás hecha toda una Vanuk. Prevalecer, sobrevivir. Claro que sí. Parece que no malgastaste tu tiempo entre los Vanuk después de todo. Firebreak, Saiyan, Mephisto. Todo muy interesante. Así que la señal que despertó a Hades también activó a Hephaestus y los liberó sobre el mundo con una mente propia. Eso parece.
Partes aberrantes de Gaia que recibieron vida, transformados de dóciles funciones subordinadas a inteligencia más allá de nuestra comprensión actual al menos. Sean lo que sean, siguen estando ahí afuera y te quieren ver muerta. Sí, el sentimiento es mutuo. Hefesto no ha dicho la última palabra, de eso estoy seguro. Es poderoso, creativo y está motivado a no dejar de construir asesinos y cazadores. Así que quizá algún día tengamos que detenerlo. ¿Podríamos? O quien llegue primero. En el Tajo no solo conseguí información sobre Hefesto Silence, también me enteré de cosas sobre el cónclave Vanuk. No te puedes detener ahí. ¿Eso es lo que les dijiste a los cazadores que enviaron los Vanuk? ¿Antes de abrir fuego? No, Aloy. Solo a ti te extiendo la cortesía de una advertencia. Mi pasado y mis secretos me pertenecen. Harás bien en recordarlo. Menos mal que tienes cerebro, Silence, porque tu personalidad deja mucho que desear. Esta conversación terminó. Creo que acabó antes de empezar. Ya nos veremos en el camino. Ok, ¿eh? ¿Qué tal? Vaya. Sus conversaciones de estos dos que se necesitan mutuamente, pues siempre bien... Ay, no, bien curiosas. En fin, pues ahora tenemos que ir hacia... ¿Hablar con el rey Solabad? ¿En serio? A ver, nada más para ver a dónde tenemos que ir, según yo, es a la capital esta enorme. Se me olvida el nombre, Meridian. Sí, tenemos que ir a Meridian. ¿Saben qué? La mejor forma es teletransportándonos, por supuesto. Pero bueno, lo interesante aquí es que sigue vivo Hefesto, creativo, creando máquinas asesinas que no sé qué más nos podamos encontrar por ahí. Así que bueno, vámonos a Meridian inmediatamente y para ello yo creo que lo más sencillo será por la parte de adentro. Así que venga, vamos allá. Ok, ya estamos aquí en Meridian, pero ¿saben qué? Estaba pensando ahorita en la pantalla de guardado, que no sé si realmente lo que tenga que ver con Horizon, con Frozen Wilds, perdón, esté relacionado con esto, ¿eh? No, yo creo que estamos en otra misión y se me está yendo aquí el avión. Estoy revisando y efectivamente, miren, estoy ahorita con la misión activa principal del juego. Por eso es que me regresé hasta acá, ya saben, aquí con mis fails. Pero bueno, realmente la que sigue y que nos sugieren que seamos nivel 50 es un mandado. Vamos a comenzar de mandaderos, así como en The Legend of Zelda. Y el mandado es el siguiente. Naltuk rastreó a los Garra Ardientes, que es el infeliz ese que protegía el núcleo de Hefesto, que escaparon del caldero. El Tajo seguirá en peligro hasta que sean destruidos. Y son 5 benditos Garra Ardientes que tenemos. Aquí la voy a activar, que tenemos que rastrear. Y están ni nada más ni nada menos que en la zona de Frozen Wilds. Y aquí están, miren, 5 Garra Ardientes. Así que eso va a estar rudísimo, pero ¿saben qué? Voy a tratar de empezar a hacer los episodios más cortos para que puedan ustedes disfrutarlos de una manera que no sea tedioso. Así que vamos a dejarlo por este capítulo aquí y nos vemos en el siguiente episodio de Gabomanía, el canal de tu pasión y diversión. ¡Vámonos!